el Hospital El Carmen, en colaboración con la ONG Corito, dio inicio este 2 de octubre a la campaña de cirugías gratuitas de labio leporino y paladar hendido, recuperando sonrisas. El doctor Luis Porras González, director general del hospital, destacó la importancia de esta iniciativa. Es un privilegio poder devolver la sonrisa a estos pequeños. Sí, con bastante alegría, el día de hoy hemos iniciado nuestra campaña médica denominada Recuperando Sonrisas. Una campaña médica dirigida a reparar la anomalía congénita del labio leporino y paladar hendido. Realmente para nosotros es satisfactorio. Tenemos programado para las operaciones correspondientes de reparación a 30 niñitos. Esos 30 niñitos van a ser operados hasta el día 5. Estos niñitos han sido ya evaluados previamente. Todo el mes de septiembre se ha hecho la evaluación prequirúrgica para que lleguen a la intervención quirúrgica de estos días de manera óptima y no haya problemas que lamentar. ¿En qué tipo de evaluación se les ha dado a estos pequeños, doctor? Sí, ha habido una evaluación prequirúrgica de riesgo quirúrgico. Eso lo hacen los pediatras con los exámenes correspondientes radiológicos de tórax, por ejemplo, y los de laboratorio. Básicamente, esto es lo que se hace en algunos casos especiales. Por ejemplo, hubiera una anomalía también que acompañe esto con de repente cardíaca, también el cardiólogo evalúa y ve la pertinencia del riesgo y la pertinencia de entrar o no a las operaciones. Con bastante agrado nosotros podemos decir que no ha habido ningún niño que ha sido rechazado debido a riesgo elevado para no entrar a las operaciones. Con esta campaña, reafirmamos nuestro compromiso con la salud infantil y el acceso a servicios especializados para las familias más vulnerables. Además, informó que, en el primer día, se llevaron a cabo las primeras 8 operaciones programadas luego de haber pasado las evaluaciones correspondientes desde el mes de septiembre en la que se hizo la captación para esta campaña. En estos momentos se están realizando las operaciones correspondientes con los médicos especialistas, vale decir, los cirujanos plásticos, pediatras, intensivistas, etcétera, anestesiólogos también. Y en estos momentos, hasta a la hora que me está usted entrevistando, tenemos ya 8 niños que han sido operados. ¿Todos estos niños van a ser operados o las 30 operaciones se van a dar hasta el día sábado, doctor? ¿Cuál es la importancia de estas operaciones, sobre todo en los pequeños, en su desarrollo? Sí, realmente, como dije al inicio, nos agrada bastante porque sabemos muy bien de que los niños son susceptibles de repente a críticas, y eso merma pues su autoestima, su confianza. Entonces, habiendo ya una reparación, por supuesto que la autoestima va a elevarse y van a tener mayor confianza en sí mismos, de manera que van a tener mayores posibilidades de poder enfrentar un mundo competitivo como es el de hoy. En esta campaña no solo participa el Hospital El Carmen, doctor, sino también tiene un aliado fundamental. Sí, es cierto, agradecemos también a la ONG Corito, porque es una asociación, una alianza estratégica que en estos momentos realiza el hospital con la ONG Corito. Gracias a ellos también nos reforzamos en las posibilidades de poder dar mayor oferta, mayor calidad de atención en beneficio de estos niños que hayan venido pues con esa anomalía congénita. ¿Esta es la primera campaña que se lleva a cabo en el Hospital del Carmen, en la región Junín, o tal vez ya hay algún antecedente registrado en el Carmen? En 2024 la primera campaña que hemos realizado, pero muy probable de que nosotros anunciemos a la población de que acá no acaba. Puede haber niños que todavía no han llegado a nuestro hospital por X circunstancias, de manera que está abierta la invitación para que lleguen y se inscriban, sean evaluados, porque próximamente habrá también una segunda etapa para poder hacer que la mayor cantidad de niños sean pues beneficiarios de este apoyo, ¿no? ¿Estas operaciones tienen algún costo, doctor? Felizmente tenemos que decir también a la población de que no existe ningún costo. No hay un dinero que tengan que pagar, solamente queremos que vengan con el DNI y también con su hoja de referencia. Referencia SIS, porque el SIS tiene que cubrir todo lo que se está gastando en la atención de los niños.